Hola amigos y amigos, les quiero decir, ¿qué creen? Estamos regalando una moto a todos nuestros suscriptores. Me uní con Migue, con Lalo y con mi esposo para regalarles esta moto. Ojalá les sirva mucho, les pueda ayudar, ¿verdad? Algo, sobre todo en estos tiempos difíciles. Si quieren saber cómo se la pueden ganar, pues vayan a la inscripción de aquí abajo de mi hijo Lalo para que ahí vean todas las bases, cómo se lo pueden ganar. Bueno, nos vemos pronto, participen, ojalá se la ganen, ¿eh? ¿12 y 12? 24. 24. A 12. A 12 el kilo de masa. ¿Cuánto cuesta el hongo? A 20 el cuarto. A 20 el cuarto. Ah, yo creo que el medio kilo. Eso va a ser mucho, ¿verdad? Sí. Es que si hacen poquito. ¿Cuánto me dijo? Medio. Medio, sí. Porfa. Hola, yo soy Leti y hoy en los consejos de la jefa, ¿qué creen? Vamos a preparar unas ricas quesadillas de masa. Miren, aquí tengo la masa. Vamos a hacerlas de hongos y de pollo. Y para esto, pues, ¿qué necesitamos? Lo primero que vamos a hacer, ya tengo aquí mis honguitos partidos con cebolla, un poquito de ajo y perejil, ¿sí? El queso también van a ir con queso. Queso para adentro y queso para afuera. Al aceite le vamos a poner un poquito de manteca para que agarre un sabor muy rico. También aquí ya tengo el pollo preparado. En otro video ya tengo cómo preparé el pollo, ¿verdad? Bueno, también hice de tinga. De la lechuga y harina de trigo para la masa. Agua para la masa y sal. Entonces, pues, vámonos a la obra o manos a la masa. Compañero. Bueno, miren, ya tenemos nuestro sartén calientito. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ponerle un chorrito de aceite. Ahí está, como unas 2 cucharadas. Sale. Como está caliente el sartén, se calienta más rápido ya el aceite. Vamos a dejarlo que suavice. Que sazonen, que se ponga transparente la cebollita. Ya está suavecita, vamos a ponerle los hongos. Se ven muchos, pero se hacen poquitos, ¿eh? Los voy a tapar un poquito para que se cozan más rápido. Nada más falta que se agarre, que se revuelva con la cebolla bien. Y ahora le voy a poner un poquito de sal. Muy bien. Si creen que el ajo le da muy, muy rico sabor, ya está oliendo rico. Pero de todas maneras, le voy a tapar un momentito para que se cosa más rápido. Bueno, miren, se dejan así tapaditos como 1, máximo 2 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos hongos, si los tapamos mucho, sueltan agua. Todos los destapo para que no suelten mucha agua y aparte no se me cozan mucho porque en la quesadilla se van a cocer otra vez más. Ya les voy a poner su epazote. Miren, también el epazote le da muy rico sabor al hongo. ¿Vieron cómo se veían muchos y se están creciendo poquitos? Ya en cuanto el hongo se vea que ya se hizo blandito, ya lo apago y listo. Esto es muy rápido. Pero cuando se los quieran comer así, háganlo. Si está bien rico, si les gusta con chile, pues le ponen sus rajitas de chile aquí y queda bien rico. Miren, pues ya está aquí la masa lista para que la amasemos. Viene así media durita cuando la compro uno del molino. Pero aquí le vamos a poner su agüita. Es poco a poquito. Y también le vamos a poner un poquito de sal. Más o menos así, nos parece más altísima. Sal. Y aquí a esta masa también le voy a poner harina de trigo. Le da un saborcito también especial, ¿eh? La manteca se la pongo al aceite.
un chorrito de manteca para que no llegue tan grasosa. Le voy a poner un poquito más de agua porque con la harina de trigo yo tenía 12, 13 años, me enseñaron a hacer tortillas más bien, pero cuando te ponen a hacer tortillas pues te ponen a que primero debes de amasar la masa. Y esta sí, miren cómo se me pega, porque le voy a poner, aquí son medio cuarto de harina de trigo, entonces le voy a poner como 100 gramos más o menos, yo creo. Ahorita vemos si me queda todavía dura, entonces le voy a poner más agua. Bueno, miren, ya quedó. No está ni muy floja ni muy dura. Está amasable. Ya integramos la harina de trigo con la masa. Ya quedó muy buena. Bueno, miren, ya la masa está muy manejable. Vean que ya no se me peguen las manos. Está así muy buena. Pero mientras hago yo la quesadilla aquí en la maquinita esta, voy a poner a calentar el aceite con poquita manteca. Ya tenemos aquí nuestra masa. Ahora voy a hacer un tipo así larguito, un muñequito, miren así. Y la vamos a poner aquí en la maquinita. La aplastamos, le damos así una ligera apretadita. La volteo del otro lado porque me quedo más gruesa de este lado. Otra pequeña apretadita. ¿Cómo está? Miren, listo. Esta pues la vamos a hacer de pollo con queso. Las quesadillas, aquí en México, quesadillas, lleven queso o no lleven queso, les decimos quesadillas. Para mí deben de llevar queso. La pueden hacer ustedes de carne de res, de carne molida, de pancita, hay una que la hacen también de pancita bien rica. De lo que les guste. Más quesito. A mí dice que más quesito. Si quieren comer una quesadilla bien rellenita. Miren, ahora ya está caliente el aceite, pues vamos a ponerla. Vamos a ponerla de pollo ahí que se doren. Bien doraditas. Miren, esta ya está. Miren, para que se estile poquito el aceite. Esta también ya está. Se les apachurra aquí tantito. Si no se hunde, es que ya está. Se hunde, es que todavía no está. Bueno, miren, ya tenemos aquí tres quesadillas bien ricas, ¿eh? Ya se me está haciendo agua la boca. Pues vamos a prepararlas. Yo voy a preparar esta de hongo. A mí me gustan mucho las de hongo. Le voy a abrir aquí tantito. Para ponerle la salsa, el queso, miren, qué rico, la lechuga, el quesito y su salsa verde. ¡Uy! Miren, ya quedó aquí lista, preparada. Ya no vamos a darle el visto bueno, a ver qué tal quedó esta quesadilla. Que me imagino que bien rica, ¿eh? Bien rica. Bueno, pues espero les guste esta receta y prepárenla para que consientan a su familia. Y ahorita que estamos pues resguardados por este virus que anda por aquí, pues vamos a aprovechar a hacerles algo y consentir a nuestros hijos, ¿verdad? Toda nuestra familia. Y pues, ojalá les haya gustado, me den un like. Y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima. Mi nombre es Leti. Y estos fueron los consejos de la jefa. Ya, prometo ya vestirme diferente, muchachos. Es que este pants está bien bueno. Pero vean cómo quedaron las... Oye, quedaron bien. Tiene un olor y el champiñoncito bien rico, ¿no? Así. ¿Dónde compraste este queso, mamá? Está bueno, ¿eh? Está bien bueno. Está rico el de la tienda. Sí, a ver. ¿Qué te parecieron para ti? ¿Te gustó más la gordita o la gordita? La gordita. El champiñón, no manches, ¿cómo no? Vean.
Está bien bueno y el epazote le da un montón de sabor. Está bien rica. ¿Y esas cuánto le salieron, Miguel? Entonces igual fueron como 120 pesos. Ajá. ¿Hay un montón de quesadillitas? Ey. No, está bueno.